En el sector de Cataluña, comuna 9 de Medellín, las intervenciones a la montaña y a la quebrada La Cangreja han provocado su desbordamiento en los últimos meses. Según la comunidad, hace más de 20 años que la quebrada no se salía de su cauce. Paola Molina, ¿a qué exactamente atribuye la comunidad el desbordamiento? Adelante. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Para los habitantes del barrio Palmas de Cataluña, la desviación de la quebrada y las afectaciones al cauce de esta se pueden atribuir a dos factores. Uno, la construcción del túnel de Oriente y el desarrollo urbanístico que se está desarrollando muy cerca de este sector. Los años de tranquilidad para los habitantes del sector finalizaron cuando en la parte alta de la montaña empezaron las construcciones. Lo que queremos es que las entidades que les corresponda el tema, que por favor no lo solucionen. Es un problema de quebradas, no sabemos específicamente quiénes actúan allí, pero entonces queremos que la administración nos responda como debe de ser. La quebrada se ha venido canalizando por donde no debe canalizarse. Esto nunca antes había pasado. Desde diciembre del año pasado, la quebrada se desborda con los aguaceros ingresando a una unidad residencial. Hemos pasado por todas las instituciones porque, como les digo, el conflicto aquí lo miran todo separado, pero el problema es solo uno, ¿cierto? La quebrada se desborda y no hay una autoridad que responda sino con visitas, porque han venido a hacer monitoreo, a hacer visitas. Los afectados han tratado de encontrar respuesta en todas las entidades, pues hasta las casas se están agrietando. Los habitantes de este barrio tienen registro de varias visitas que han hecho autoridades ambientales con el desbordamiento de la quebrada cuando las lluvias son bastante fuertes. Sin embargo, no dan respuestas concretas para la solución de esta situación. Cornare es la encargada de administrar el proyecto Túnel de Oriente. Según la entidad, no solo fue la quebrada La Cangreja la intervenida, hubo varios permisos de ocupación del cauce de nacimientos de agua. Decir que esa intervención es la que genera crecientes o inundaciones, pues no está bien fundamentado. Bueno, y repito, todas las obras hidráulicas desarrolladas por el túnel de Oriente, por el proyecto, tienen una capacidad muy buena de evacuación de las aguas en estas épocas de lluvia. A pesar de que el problema puede originarse en zona rural, las afectaciones son en zona urbana. A quien le corresponde adelantar los procesos sancionatorios de requerimiento sería a Corantioquia. Nosotros tendremos la tarea de acompañar a nuestros usuarios en este proceso con Corantioquia, de estar insistiendo, tenemos que buscar una salida para poder dar pues como una respuesta en suelo urbano. Pero mientras la afectación se esté iniciando en suelo rural, la solución se deberá dar desde el suelo rural. Corantioquia también hizo visitas a la zona. En el mes de noviembre, funcionarios de Corantioquia hicieron la visita y en las conclusiones de su informe pues no se desata que fuese el proyecto el causante de desbordamientos de la quebrada. Por el contrario, existen preocupaciones en el desarrollo de muchos proyectos de urbanización que están interviniendo las redes de drenaje. Las tres entidades tienen conocimiento de la problemática. Sin embargo, siguen investigando el punto de origen de la afectación de la quebrada para dar respuesta a la comunidad. 10 viviendas han sido directamente afectadas con el desbordamiento de esta quebrada. Los habitantes de este sector esperan que se den soluciones prontas antes de que la temporada de lluvias pueda causar afectaciones mayores. Es la información que registramos por el momento desde Palmas de Cataluña, la comuna 9 de Medellín. Sigan ustedes con más de Hora 13 Noticias.